Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, le doy la más cordial bienvenida a todos los distinguidos asistentes a este acto organizado por esta Academia a propósito del libro escrito por el doctor Carlos Canache Mata, intitulado Rómulo Betancourt, líder y estadista, y publicado con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Para cumplir con nuestro propósito, voy a comenzar dándole la palabra a la doctora Cecilia Sosa Gómez, secretaria de la Junta Directiva de esta academia, quien ocupa el sillón número 24. La doctora Cecilia Sosa es una extraordinaria jurista, investigadora, profesora de vocación infatigable, autora de una valiosa obra jurídica, estudios y artículos en el área del derecho público, jueza de preponderante actuación y además incansable luchadora por los ideales democráticos y el régimen de libertades. Doctora Sosa, tiene usted la palabra para introducir este evento. Muchas gracias, académico Badel, por la presentación y paso a darle los buenos días a todos, al presidente de la academia, a los compañeros académicos de esta corporación que nos acompañan, a los académicos de otras academias, al autor del libro que nos reúne, el doctor Carlos Canache Mata, a los distinguidos expositores, profesores, alumnos, ciudadanos, todos. Me complace iniciar estas palabras con una copla llanera, tomado del libro de Doña Bárbara, de otro Rómulo, el gran Rómulo Gallego. Dice así: sobre la tierra la palma, sobre la palma los cielos, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero. Esta copla califica para muchos de los que se autoproclaman políticos arrogantes, individualistas, que no oyen a nadie, que lo saben todo. La diferencia es que ellos no saben ni se imaginan cuáles son las razones por las que un llanero expresa lo duro que es trabajar en el llano. Diría que precisamente ello ocurre porque un político tiene que pensar antes de hablar el por qué lo hace, por qué lo dice, qué pretende para conducir al pueblo hacia esa realización. Me corresponde con mucho agrado decir unas palabras en este gran encuentro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, dedicado a conocer más sobre Rómulo Betancourt. Atendiendo al contenido del libro ya presentado públicamente y elaborado por el veterano político Carlos Canache Mata. Es un libro tan oportuno en la encrucijada que se encuentra nuestro amado país, que le damos las gracias por este esfuerzo. El libro que nos presenta el autor constituye un relato inédito de la historia política de un hombre que reunió en su carrera todas las cualidades de un auténtico líder y quien está retratado también en una frase de la novela Doña Bárbara, la que dice: tierra ancha y tendida, toda horizonte como la esperanza, todo caminos como la voluntad. Eso es Venezuela, a la que Rómulo Betancourt conocía y vivía en cada persona a la que reclutaba con su voluntad de lograr una acción concreta. El voto para todos en elecciones universales, directas y secretas, con la decisión de ser libres y vivir en democracia. Tuve la oportunidad de conocer a Rómulo Betancourt y comprobar cómo primero escuchaba atentamente y luego razonaba, expresaba sus ideas y preguntaba. Fue en su biblioteca en la Quinta Pacairigua cuando ya los momentos turbulentos del ejercicio del poder como presidente habían cambiado de tono y contenido. En esas visitas en las que solo acompañaba al ingeniero Pedro Pablo Ascurra, recuerdo unos encuentros donde se analizaba un tema que era de su especial atención, los sistemas de riego y la necesidad de que nunca escaseara el agua para sembrar, producir y consumir
ante la realidad geográfica del país, visto que teníamos suficientes recursos hidráulicos, mas sin embargo, están distantes de donde se encuentran las mayores concentraciones de la población. Rómulo Betancourt tenía pasión por apoyar al campesinado y sus necesidades para incorporarlos al desarrollo. Por ello consideraba vital el agua. Era un político que entendía a cabalidad los aspectos técnicos y sus efectos en las decisiones políticas, todas enmarcadas dentro de las estrategias que cubrían mucho más que un periodo presidencial. Ahora bien, he considerado, tal y como está organizado el programa, expresarles en estas palabras algunas valoraciones sobre el libro que nos reúne Rómulo Betancourt, líder y estadista. Por cuanto de sus características, claramente se desprende el logro de su autor. Cuando nos adentramos en el libro, disfrutamos de una crónica de hechos políticos en los que Rómulo Betancourt se nos presenta, buscando acciones y no discursos, todas enfocadas en cómo salir del dictador José Vicente Gómez, y lo más resaltante es que daba las razones del por qué había que hacerlo. Era él quien tenía la idea de lo que había que hacer, costara lo que costara. Tomo un ejemplo en la página 33 y 36 del libro, donde nos enseña el principio de la fortaleza y la constancia para luchar contra una dictadura. Dijo: quien no sepa cómo despolitiza Venezuela una horda de forajidos y cómo 100.000 o más venezolanos andamos lacrimeando nuestras impotencias por todas las playas. Lo único que nos queda, dijo, es la acción directa. Por eso estaba claro Betancourt cuando escribió que se imponía una nueva visión y la expresó de esta manera, dijo textualmente: fue operándose en nuestras conciencias un proceso de esclarecimiento ideológico y comenzamos a darnos cuenta cómo Gómez era más que un déspota nacional, era el instrumento y el vehículo para el control foráneo de la economía venezolana, aliado y siervo de poderosos intereses extranjeros, agregando que la superestructura política correlativa al retraso del país estaba en la base de un industrialismo precario y un sistema feudal de producción agraria, y en el vértice, el despotismo militar. Si trasladamos sus ideas en el tiempo, Betancourt nos sigue enseñando. Como se indica en la página 127, Betancourt confirma la existencia de dos Venezuelas: la metropolitana de naturaleza urbana, la de Caracas y sus aledaños, y la otra de producción estancada, atraso técnico y pauperismo popular. Un sentimiento de frustración y descontento muy difundido producto de la coexistencia sobre una misma tierra de dos países, el minoritario y el holgado bienestar, y el marginado a las ventajas de la vida civilizada. Qué increíble que Rómulo Betancourt nos condense en esa frase la realidad que vivimos tantísimos años después. Un tema reiterado para Rómulo Betancourt, y de ello da fe el libro, es la acción concreta que estaba dispuesto a aplicar Betancourt, y de hecho lo hizo con todos los esfuerzos posibles, por la sanción de lo que llamó la verdadera lepra de la administración pública, que es el peculado. Y en tal sentido, su acción fue eliminar en la administración pública el vicio del peculado que avivó en el país al amparo del auge petrolero. Y además agregaba: estamos preparados para que no haya atropello ni irrespeto. Tendrán sus abogados, se defenderán, pero es el precedente de que este es un país donde no se puede robar los dineros públicos sin que haya una sanción. Un disciplinado criterio de Betancourt que se recoge en el texto se refiere a la convicción de que había que romper la visión militarista de los generales presidentes elegidos por congresos en los cuales no intervenía el pueblo. Y ello nos muestra cómo está unido a la inconvicción de que fuera la nación la que escogiera en comicios democráticos un gobierno de fisonomía civil. La lucha de Betancourt definitivamente se basó en devolverle al pueblo la soberanía usurpada
mediante el establecimiento del sufragio universal, directo y secreto para la escogencia de la representación del pueblo, pues consideraba que la república devino en la práctica, como él lo calificaba, en una especie de monarquía electiva con la facultad implícita en el presidente saliente de designar al presidente entrante. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que lo estemos viviendo en el siglo XXI? La lucha entonces de Betancourt, como lo centra el libro que nos reúne, está fundamentado en la lucha contra el personalismo. De ahí que deberíamos atender y pensar en suprimir la reelección indefinida, inclusive antes de un nuevo proceso electoral. No podía dejar de referirme que dice en la calidad humana de Carlos Canache Mata, nuestro homenajeado del día de hoy, que creo estar segura que entre las menciones del libro, para mí, que hace referencia a su persona, la cual evade en muchos de los capítulos, demuestra su calidad como político y que no hace sombra a su compañero de lucha del cual escribe. En la página 152, cuando narra cuando llega a Caracas para continuar sus estudios de bachillerato en el Liceo Fermín Toro, afirma: creo haber asistido a todas las concentraciones públicas que realizó Betancourt en promoción de su candidatura. Fue un tiempo inolvidable. Rómulo era candidato de Acción Democrática por la parroquia San Agustín en el año 1944. Una frase del presidente Rómulo Gallego, detenido en la Academia Militar, pronunciada el 5 de diciembre de 1948, página 202, cierran estas palabras. Pues a mi juicio muestra la escuela de don Rómulo Betancourt, de quienes tuvieron la dicha de compartir su lucha. Esta nota, escrita a mano, dice: cuando ya nadie podía dudar de mi inflexibilidad en la defensa del honor del poder civil con que el pueblo me ha investido, cuando ya nadie podía acariciar la idea de que yo fuera juguete en manos voluntariosas, se produjo una vez más el atentado de la fuerza contra el derecho. Pensemos. Gracias. Muchas gracias a la doctora Cecilia Sosa por sus excelentes palabras de presentación. Voy a dar de nuevo la bienvenida a los que se han incorporado a este evento en la mañana de hoy. Y voy ahora a dar la palabra a el doctor Ramón Guillermo Aveledo, quien es individuo de número de esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales y donde ocupa con brillo el sillón número 15. El doctor Ramón Guillermo Aveledo es profesor titular en la Universidad Metropolitana y del doctorado de la Universidad Católica Andrés Bello. Es autor de libros y artículos en temas políticos, jurídicos e históricos. El doctor Ramón Guillermo Aveledo tuvo una notable actuación parlamentaria, como la tuvo también nuestro homenajeado de la mañana de hoy. Incluso recuerdo que su trabajo de incorporación a esta academia fue sobre el Senado, experiencia comparada y su utilidad para la democracia en Venezuela. Y precisamente el académico doctor Ramón Escobar León, que seguirá en el derecho de la palabra, fue el encargado de dar la bienvenida al doctor Aveledo. Damos las gracias a todos los asistentes y, por favor, doctor Ramón Guillermo Aveledo, tiene usted la palabra por 10 minutos. Muchas gracias, doctor Babel, señor presidente de la academia, compañeros académicos, doctor Canache Mata, amigos y amigas presentes. Varios méritos tiene este libro del doctor Carlos Canache Mata, del cual el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro se siente honrado en ser coauspiciante. Uno, el primer mérito se refiere al tema. Betancourt, con justicia, es una de las figuras de la historia contemporánea venezolana de que más se ha escrito. Varias biografías, estudios historiográficos, trabajos de ciencia política. Su vida, su actuación, sus gestiones de gobierno, sus ideas, sus escritos y su obra política, la más importante, la fundación de un gran partido histórico de enorme influencia en nuestro país.
Todo esto es materia prima para amigos y adversarios, historiadores, politólogos y analistas. Pero un libro sobre Rómulo Betancourt difícilmente es otro libro sobre Rómulo Betancourt, porque siempre habrá facetas del personaje, de su hora y de su tiempo, de estudiarse. El segundo mérito de este libro es su autor. Carlos Calache Mata es un político estudioso y un militante honorable de sus ideas. Compartí con él, como ha sido recordado aquí, experiencia parlamentaria en bancadas distintas, con posiciones a veces coincidentes y las más divergentes. Aprendí a conocerlo y a valorar virtudes que desde lejos, observador de nuestra realidad, empecé a intuir en este ciudadano de modesta austeridad republicana. Esa austeridad republicana es una que debería ser común y corriente, pero que lamentablemente no lo es. Así que adorna a Carlos Calache una virtud cívica, una virtud republicana que bien puede ser considerada ejemplar cuando de cualquier ciudadano se trata, pero en particular cuando alguien de su trayectoria política se trata. Y el tercer mérito se refiere a la oportunidad. Este libro sobre Rómulo Betancourt, escrito por Carlos Calache Mata, ocurre en medio de la crisis tan larga y ancha como profunda que vive la sociedad venezolana y en particular nuestra vida civil. En este contexto, como escribiera un notable para mí, es necesario resumir la historia para el hombre común desorientado. Conocer la historia y verla, para aprender de ella todo lo útil que tiene y para ver si nos equivocamos menos, porque no es verdad que nos podamos convertir en infalibles. Nadie, ni siquiera Rómulo Betancourt lo fue. No, la verdad es que podemos equivocarnos menos en la medida en que comprendamos mejor, en primer lugar, la historia de nuestro país y su ubicación en la historia de los pueblos. Conocer y comprender los hechos y los procesos de los que forman los actores y sus contextos. Sin desmerecer ninguno de los otros libros escritos sobre Rómulo Betancourt, los buenos, los regulares y los otros que de todos hay, este de Carlos Calache Mata tiene un valor agregado que quiero destacar. Calache Mata es un político. Ese dato de la vida real, como pasa con el libro sobre Churchill de Roy Jenkins o con las crónicas En la vida me encontré con, que Carlos ya Restrepo hace de sus encuentros con líderes que conoció en su larguísima trayectoria pública, aporta una tesitura que puede escapar a otros ojos. Es la mirada propia de quien entiende el piso movedizo e estable por el que un político como Rómulo Betancourt va dando esa comprensión de un político escrita por otro político que le da un valor especial, porque cualquiera puede analizar, y si es alguien con cultura y conocimiento de la historia puede hacerlo. Por cierto, el caso de Carlos Calache también. Pero el hecho de provenir de esta actividad y comprenderla y saber todos los vericuetos, los meandros que tiene esta vocación de la que es tan fácil hablar y en cambio sin practicar, bueno, creo que le agrega un valor enorme a este libro que estamos presentando y que es el esfuerzo, la disciplina de escritor de Carlos Calache está hoy a la disposición de los venezolanos. Y finalmente, unos comentarios más acerca del personaje central de estas 600 páginas de sabrosa, nutritiva lectura que nos ofrece el doctor Calache Mata. Los agrego no porque hagan falta, para enfatizar en las que creo son las lecciones principales que podemos apreciar en la vida de Rómulo Betancourt y que están muy ilustradas, detalladamente reflejadas en el libro
Rómulo Betancourt, líder y estadista, que estamos presentando. La primera, que ha sido, por cierto, muy destacada por la secretaria de la Academia en su presentación, es el conocimiento y la comprensión de Venezuela. Un conocimiento y comprensión de Venezuela logrado en el estudio constante de su historia, de su economía, de sus complejidades y también estudiar el terreno, en el terreno de la geografía, recorriendo el país intensamente muchas veces y también en el estudio que podríamos llamar de carne y hueso, de su antropología, de su sociedad, de su cultura en el sentido más amplio y hondo. En realidad, nunca sabemos todo lo que hay que saber sobre un país, ni siquiera todo lo que hay sobre nuestro país. Y yo creo que una primera de Betancourt para poder comprender y obrar en él exitosamente es ese conocimiento de Venezuela que yo quiero subrayar pensando especialmente en nuestros jóvenes y muy especialmente en nuestros jóvenes políticos. Entendiendo sí que el éxito no solo lo digo en términos de logro personal, sino como reflejo, saldo favorable para toda la población. El éxito de un político no es solo su éxito para lograr cargos públicos y posiciones de poder, sino para incidir con su acción en mejoras en la vida real de la vida, de los, en nuestro caso, de los venezolanos. El segundo asunto que quiero subrayar como una león de la vida de Betancourt que está muy bien en el panache es la capacidad para aprender de la experiencia e ir rectificando e ir ajustando la conducta a ese aprendizaje. En la política se triunfa y ni el triunfo ni el fracaso son absolutos o definitivos. Y en triunfo y en fracaso hay aprendizajes. Y parte de ese aprendizaje es el de la capacidad para hacer compromisos y para establecer alianzas, para saber ceder cuando hay que ceder y para saber insistir cuando hay que insistir y para saber aprender a combinar uno y otro en el camino de ir produciendo éxitos políticos. Y el tercero es el compromiso con una idea de la democracia con acento social y nacional. Hay, por supuesto, democracia y libertad, pero la democracia, sin perder esa esencia que está en sus valores universales, no es idéntica en todos los países, ni en todos los tiempos históricos, y en todas las realidades. Hay reclamos distintos, específicos, hay acentos necesarios. ¿Es posible entonces repetir la historia? ¿Es posible calcar lo que dio resultado para con un caletre asegurarse el éxito? Creo que esa no es la enseñanza que puede extraer de la vida de Rómulo Betancourt y de este libro de Carlos Carache Mata. Al contrario, la enseñanza es la de la originalidad, la búsqueda sin complejo, el conocimiento consciente de la experiencia vivida, sea ajena o propia, el diseño de estrategias y mensajes consistentes. Si sabemos buscar en el libro de Carlos Carache Mata, ¿sabes para responder estas preguntas? Podremos darnos por bien servido y justamente satisfecho el autor extenso y extenso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramón Guillermo Aveledo, por sus extraordinarias palabras. Ha sido muy interesante ver la conversación de un parlamentario hacia otro parlamentario. Ahora me corresponde dar la palabra al académico doctor Ramón Escobar León, quien fue precisamente el que llevó a la consideración de la Junta Directiva de esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales la idea de organizar este importante evento.
El doctor Ramón Escobar León ocupa desde el año 2009 el sillón número 23 de esta academia. Escobar León es un destacado intelectual venezolano, académico, abogado, jurisconsulto, escritor, licenciado en letras, profesor universitario y articulista de fina pluma. Doctor Escobar León, tiene usted la palabra por 10 minutos. Gracias a Rafael Badel por sus generosas palabras de presentación. Para darle las gracias también a la Junta Directiva de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales por haber acogido y apoyado esta propuesta de realizar este acto de hoy. A ellos mi agradecimiento. También quiero agradecer la presencia de varios académicos como Gabriel Ruán, Salvador Yanusi, James Otis Rodner en este acto, los hijos de algunos presidentes como Álvaro Lucinchi, Gustavo Velázquez. Yo tengo, o he tenido la oportunidad de hablar por segunda vez en un mes, en un acto de presentación de este libro del doctor Carlos Canache Mata. La primera vez fue cuando se presentó en la plaza cubierta del rectorado de la Universidad Central de Venezuela, un espacio de libertad, un espacio de reflexión. Allí tuve ese privilegio de dirigirme a una nutrida concurrencia de personas que asistieron, dirigentes políticos, el secretario general del partido, Henry Ramos Ayub, y varios dirigentes del Partido Acción Democrática, del partido COPEI, del partido Primero Justicia, una diversidad política admirable, porque esa es una de las características de la vida política de Carlos Canache Mata, que es un hombre de consenso, un hombre de la tolerancia, un hombre de la amplitud política, y por eso que es reconocido, admirado y querido por los distintos sectores del país. Voy a repetir algunas cosas, otras no, que dije ya, he estructurado las reflexiones, los comentarios que voy a compartir con ustedes en tres aspectos. Me voy a referir en primer lugar a algo que ya ha sido señalado en las excelentes palabras de Ramón Guillermo Veledo y de la secretaria de la Academia, la doctora Cecilia Sosa, la probidad, el intelectual en política y la calidad del libro. Lo primero que puedo decir es que el autor del libro, Carlos Canache Mata, tiene en común con Rómulo Betancourt un rasgo fundamental: la probidad. La probidad en el ejercicio de la acción política. Carlos Canache Mata dijo en el año 2019, cuando se le hizo un multitudinario homenaje en el Colegio de Ingenieros de Caracas, que su pobreza era su mayor riqueza. Quienes conocemos al doctor Canache, tenemos, como es mi caso, una larga amistad de más de 40 años, puedo dar fe de lo que acaba de decir Ramón Guillermo Aveledo, que es la austeridad que caracteriza la vida de Carlos Canache Mata, un republicano en toda la extensión de la palabra. Carlos Canache Mata no fue un burócrata, fue un hombre de acción. Ejerció un cargo administrativo cuando fue, en los tiempos del Pacto de Punto Fijo, secretario general de gobierno de la gobernación del estado Anzoátegui, cuando el gobernador era Rafael Solórzano Bruce, gobernador copellano, secretario general Areco, que era el esquema del Pacto de Punto Fijo, del acertado Pacto de Punto Fijo. Cuando el doctor Canache era secretario de gobierno, fue una época muy violenta, cuando Rómulo Betancourt tuvo que enfrentar los alzamientos de derecha y de izquierda, los ataques inspirados en el modelo castrista fueron incesantes, los alzamientos de Castro León, el atentado de los próceres dirigido por el dictador Trujillo de República Dominicana, el caropodazo, el porteñazo, pero muy especialmente lo que ocurrió en el estado Anzoátegui con el
llamado Barcelonazo, que a diferencia del Carupanazo y del Porteñazo, no fue un alzamiento militar inspirado por los militares de izquierda y por el marxismo castrista, sino por los militares herederos del prejimenismo. Le tocó el ataque a la gobernación del estado de Anzoátegui. Y el doctor Carlos Canache Mata demostró que estaba dispuesto a jugarse la vida en función de la defensa de la libertad y de la democracia. Demostró, como ya lo había demostrado también Rómulo Betancourt, otro rasgo de su personalidad, además de la probidad, que es el coraje. Creo que fue Churchill el que dijo que el coraje es la primera virtud ciudadana. No fue entonces un burócrata, sino un hombre de acción. Fue secretario de Organización de Acción Democrática. Fue secretario general del partido. Fue presidente del partido y jefe de su fracción parlamentaria por 10 años, desde 1981 hasta 1991. En el manejo de la fracción parlamentaria, el doctor Canache se tuvo que conectar con los grandes temas del Estado, los grandes temas de gobierno. Y ahí se empapó del manejo de los asuntos jurídicos, de los asuntos económicos, de los asuntos sociales, de los asuntos diplomáticos. El doctor Canache era médico por voluntad de su madre, pero en un debate parlamentario, Pedro Pablo Aguilar, otro político que merece ser recordado porque tenía el talante del estadista, le dijo: Carlos, tú hablas mucho en estos debates parlamentarios de asuntos jurídicos y no eres abogado. Doctor Canache Mata, después de esa invitación de Pedro Pablo Aguilar, se sintió acicateado y se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María, donde obtuvo su título de abogado con la mención summa cum laude. Demuestra ahora o ese rasgo que señaló Ramón Guillermo Aveledo de la disciplina. Probidad, austeridad y disciplina en el ejercicio de la política para poder ser exitoso. El otro aspecto es el intelectual. Rómulo Betancourt está reseñado en ese maravilloso libro. No solamente fue un hombre de acción que enfrentó con acierto y con eficacia la dictadura de Juan Vicente Gómez y la de Marcos Pérez Jiménez. No solamente hizo eso, sino que fue un hombre de pensamiento. Plasmado en sus editoriales diarios del diario Ahora, Rómulo Betancourt escribió un artículo todos los días. Tuvo una producción periodística muy vigorosa que fue examinada por el padre Arturo Sosa en un libro fundamental titulado el Acción Democrática y el Partido del Pueblo. Que una investigación que hizo el padre Arturo Sosa en los archivos de la Quinta Pacairigua, que es un libro que merece ser recordado, igual que los trabajos de Alexander, de Germán Carrera Dava y de Manuel Caballero. Pero además de estos editoriales, está Venezuela, Política y Petróleo, que es un libro canónico de la filosofía política latinoamericana, donde Betancourt deja plasmado su pensamiento en materia económica y en materia política. No estábamos hablando entonces, no se trata de improvisados, sino de políticos con un pensamiento propio. Algo que también quiero resaltar entre estos dos personajes: Carlos Canache Mata, también autor de una importante obra. No solamente su vigorosa actividad como periodista, sus artículos, hoy columnista de varios portales, entre ellos el Nacional, y conferencias que cubre los temas más variados de la economía, la política, la cultura y la diplomacia, en un libro publicado, Cultura y Política, publicado por la Academia Nacional de la Historia.
sino por este libro que acaba de escribir y que estamos presentando, Rómulo Betancourt, líder y estadista. Y un elemento que quiero subrayar, que es el estilo literario de Carlos Canache Mata y el estilo de Rómulo Betancourt. Aquí se ve la influencia de José Rafael Pocaterra. Yo dije ese acto, porque ya tengo que ir acelerando la marcha por el tiempo, que tanto Betancourt como Canache fueron lectores de José Rafael Pocaterra y que Memorias de un venezolano en la decadencia los marcó. De ahí esa vigorosa prosa llena de energía que caracteriza el estilo de redacción tanto de Betancourt como de Canache. Y quiero hacer una referencia de anécdota. Una anécdota, pero que lo considero importante en la personalidad de Rómulo Betancourt. Como dije, a Betancourt tuvo que enfrentar muchos y sucesivos alzamientos de todo tipo, rurales y urbanos. Cada vez que había un alzamiento y los derrotaba, porque pudo desarrollar un gran olfato político a partir del 24 de noviembre, después del golpe, para detectar, oler, intuir por dónde venían las conspiraciones. Después de cada conspiración derrotada, convocaba una concentración en el silencio y lanzaba frases como esta: enfrentar las intentonas pechonéricas de los inconfantes del amponato. La gente se pregunta de dónde sacaba de Tancur tanta creatividad, pues de su lectura de Don Quijote y de Miguel de Cervantes. De ahí viene esa fuente, esa riqueza creativa en la producción de frases con contenido político, muchas de ellas lanzadas en estas concentraciones del silencio. Termino diciendo, por el tiempo ha transcurrido, tengo tinta en el tintero, le acabo de mandar un artículo a Rafael Badel que contiene esto que acabo de decir y algunas otras cosas para su posible publicación en el boletín. Y ayer salió publicado un artículo mío sobre este tema en la revista Cambio 16 de Madrid. Ahí están muchas de estas cosas que me faltan ahora por decir, que referirme a la importancia de la lectura de este libro, porque como dice el historiador británico Archie Brown, la cultura política de los países se forma a través del estudio de las vidas y obras de los constructores de esos países. No es posible que la dirigencia política del momento, la joven dirigencia política, pueda entender el manejo de las complejidades del arte de la política sin conocer la vida y la obra de quienes construyeron la democracia y defendieron la libertad en la época de los gobiernos civiles. El libro de Carlos Canache Mata que hemos presentado apunta en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramón Escobar León, por sus extraordinarias palabras. Me da mucho gusto ahora presentar al autor del libro, Rómulo Betancourt, líder y estadista. Quienes han conversado la mañana de hoy se han referido a los extraordinarios méritos del doctor Carlos Canache Mata, uno de los dirigentes históricos y fundamentales de Acción Democrática, partido al que pertenece desde muy joven y donde ha sido un personaje estelar. El doctor Carlos Canache Mata, nacido en Píritu, estado Anzoátegui, se vino a Caracas muy joven a estudiar su bachillerato y le sorprendieron los acontecimientos del 18 de octubre del año 45. Seguramente, como ocurrió con todos sus compañeros, fue víctima de la represión policial, de la persecución propia, de las dictaduras y sufrió también del exilio. Como lo han resaltado ya también hoy en la mañana, el acertado pacto de Punto Fijo permitió un renacer en Venezuela a partir del año 61. El doctor Carlos Canache Mata, médico, abogado y escritor, ha pasado la mayor parte de su vida en el Parlamento, donde fue un destacado diputado de la bancada de Acción Democrática y donde presidió la Cámara de Diputados entre los años 79 y 1982. El doctor Carlos Canache Mata es un ejemplo de vida honesta
y honorable, un excelente, valioso y necesario ejemplo para las nuevas generaciones. Doctor Carlos Canache Mata, para la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, es un honor darle la palabra a usted en este momento para que nos converse de primera mano acerca del libro sobre Rómulo Betancourt. Comienzo agradeciendo a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales el auspicio de la realización de este acto en que estamos presentando el libro que escribí sobre Rómulo Betancourt. También doy las gracias a los distinguidos ponentes que me antecedieron en el uso de la palabra, la doctora Cecilia Sosa y los doctores Ramón Guillermo Aviledo y Ramón Escobar León. El libro no es una biografía sobre Rómulo Betancourt, sino una crónica, una relación con sus respectivos entornos históricos de las decisiones que tomó Rómulo Betancourt desde la calle como líder y como gobernante, como estadista. Son decisiones que produjeron lo que se llama un cambio de época, un parteaguas fue, como lo dijo Manuel Caballero, que abrió una nueva etapa en la vida política nacional. Entra a la historia, cuando entra también a la política, Rómulo Betancourt con la generación del 28. La Federación de Estudiantes de Venezuela había organizado lo que se llamó la Semana del Estudiante entre el 6 y el 12 de febrero de 1928 con el objeto, fue lo que se dijo públicamente, de allegar fondos para la instalación de la Casa del Estudiante. Pero luego, las intervenciones que se realizaron durante esos días, del 6 al 12 de febrero, por parte de Jovito Villalba, de Rómulo Betancourt, de Joaquín Gabaldón Márquez, etcétera, dieron un cambio al propósito original de la realización de esa Semana del Estudiante. Se convirtió la Semana del Estudiante en una protesta universitaria contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. Dos días después de concluida la Semana del Estudiante, fueron detenidos por la dictadura, fueron detenidos Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Pío Tamayo y Guillermo Prince Lara. A los pocos días, los estudiantes, en solidaridad con los compañeros presos y en vista de que no se atendía los llamados que desde diversos ámbitos se hacían para que fueran puestos en libertad, resolvieron presentarse, entregarse en masa, más de 300, al gobierno que los llevó luego al castillo de Libertador de Puerto Cabello. Allí también se llevaron a los 4 estudiantes originalmente presos que estaban aquí en la cárcel del Cuño, en La Pastora. Fueron libertados a los dos meses y entonces se inicia para Rómulo Betancourt su primer exilio. Está unos días clandestino, participa en la conspiración militar del 7 de diciembre de 1928, que capitaneó, que encabezó el oficial Rafael Alvarado Franco, y fue tomado el cuartel de Miraflores y el palacio de Miraflores. El dictador vivía preferentemente en Maracay y fracasó esa conspiración militar cuando intentó tomar también el cuartel San Carlos. Después de eso, Rómulo Betancourt se embarca en Puerto Cabello y se va a la isla de Curazao. Allí se encuentra con varios exiliados y escribe junto con Miguel Otero Silva
un folleto llamado En las huellas de la pezuña, que se refiere a la actividad estudiantil de la semana que se había cumplido en el mes de febrero, y señala que no era una jornada de carácter comunista, como lo señalaba el ministro de Relaciones Interiores de la dictadura, el doctor Pedro Manuel Arcaya, sino que era simplemente una protesta antidictatorial. Rómulo Betancourt comenzó lo que el padre Arturo Sosa llama la etapa garibaldina estudiantil. Es decir, es esa etapa en que se daba preferencia a la acción de las armas. Y por eso vimos cómo trató de participar en la invasión del Falco, que venía encabezada por el general Delgado Chalbó, por el general, Román Delgado Chalbó, y no pudo incorporarse porque el barco que iba a conducirlo hasta la isla de la Barranquilla para incorporarse en esta isla al Falque, hizo agua. No pudo por eso pues participar en esa invasión del Falque. Está en Curazao y desde allí viaja a varios países de Sur y Centroamérica. En 1931, el 22 de marzo, escribe en Barranquilla, donde vivió entre mayo de 1930 y abril de 1931, escribió el 22 de marzo de 1921 el famoso Plan de Barranquilla, que es una pieza fundamental de la literatura política venezolana contemporánea. Allí señala Rómulo Betancourt que a diferencia de lo que pensaban los caudillos militares tradicionalistas que vivían en el exilio, no se liquidaba el gomecismo con el simple derrocamiento del dictador, de Juan Vicente Gómez, sino que era necesario también liquidar, destruir la base económico y política y social que sustentaba el régimen. Es la aplicación del método del materialismo histórico. Era la dictadura política de Juan Vicente Gómez una superestructura que reflejaba simplemente la infraestructura económica y social del país. ¿Cuál era esa infraestructura económica del país para entonces? La existencia del latifundio, y este latifundio estaba unido al caudillismo militar tradicional. Y además señala que se insertó en esa organización económica semifeudal la penetración capitalista del extranjero. Es decir, llegaron los inversionistas de las grandes compañías para invertir fundamentalmente en la riqueza natural petrolera. También escribió Rómulo Betancourt un folleto llamado ¿Con quién estamos y contra quién estamos? Lo escribió en 1932. Allí plantea que la economía nacional intervenida por capital extranjero nos ha dado permiso. Este capital extranjero que dominaba pues, la economía del país en general a través de la Standard Oil, de la Royal Dutch, del Bank Dutch, prácticamente dominaba la economía nacional. Éramos una semicolonia con permiso para usar himno y bandera, al decir de Rómulo Betancourt. Durante el año 32 y 35, entre el año 1932 y 1935, continuó Betancourt en su lucha contra la dictadura. Muere el dictador el 17 de diciembre de 1937
y regresa en los primeros días de febrero del año 36 al país Rómulo Betancourt. Se inicia entonces la llamada luna de miel del gobierno de López Contreras. Se liberan los presos políticos, se permite el regreso de los exiliados políticos, pero como hubo protestas en todo el país a propósito de la muerte del dictador, el gobierno se vio en la necesidad de suspender las garantías constitucionales. Y con esa suspensión de las garantías constitucionales, pudo el gobierno entonces enfrentar las protestas antidictatoriales contra la dictadura que acababa de perder su caudillo principal. Se forma ORVE, Organización Venezolana, un partido que nació en 1936. Se forma el PRP, Partido Republicano Progresista, donde militaban los comunistas. Pero todas las fuerzas de izquierda hacen una propuesta, la de formar un solo partido, PDN. Se solicita la gobernación, la solicitud de autorización ante la gobernación del Distrito Federal y es negada. Se apela esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia, que ratifica la decisión del gobernador. Por eso no pudo existir el PDN en el año 36. Es en el año 37, cuando ya ha pasado la luna de miel y López Contreras ordena la expulsión de 47 dirigentes, la expulsión del país de 47 dirigentes que son embarcados en el Flandre y se van al exterior. Entre esos 47 dirigentes condenados al exilio, la expulsión, estaba Rómulo Betancourt. Pero este, Rómulo, se hizo clandestino y estuvo trabajando en la clandestinidad desde el año 36 hasta el año 39. En ese lapso, como se recordó aquí por alguno de los que me han antecedido en el uso de la palabra, escribió más de 600 artículos en la sección de economía y finanzas del diario Ahora. Organizó el PDN, que realizó en el año 39 su primera conferencia nacional y presentó una tesis política, un programa donde amplía los planteamientos que se habían hecho en el plan de Barranquilla y en el folleto Con quién estamos y contra quién estamos. En el año 39, Acción Democrática resolvió que Rómulo Betancourt debía irse al exterior para cumplir el decreto de expulsión que había dictado el gobierno de López Contreras y que él no había cumplido, se había burlado por el trabajo clandestino al cual se dedicó. Efectivamente, se embarca en La Guaira en el año 39, está en Chile, visita también a Uruguay y pronuncia conferencias, presenta, escribe artículos en todos los medios, en medios de comunicación muy importantes, como El Tiempo de Bogotá, La Nación de Argentina, etc. Y regresa al país en el año 41. En el año 41 estaba planteado el problema de la sucesión presidencial. El gobierno lanza la candidatura de Isaías Medina Angarita. Acción Democrática presenta, apoya la candidatura de simbólica, como se llamó, de Rómulo Gallego. Simbólica porque el presidente de la República lo elegía entonces el Congreso Nacional y no el pueblo de Venezuela. Acción Democrática trató de que en la reforma que realizaba el Parlamento en 1945 y comienzo del 46, la reforma constitucional, se insertara allí, se incorporara el sufragio universal directo y secreto para que fuese el pueblo quien eligiese el presidente de la República
y no su antecesor, como venía ocurriendo. Efectivamente, cuando triunfa el movimiento del 18 de octubre de 1945, se dicta el reglamento, decreto, en marzo de 1946, del Estatuto Electoral, un reglamento o Estatuto Electoral en el cual se consagra la elección directa por sufragio universal y secreto del presidente de la República por parte del pueblo venezolano. El historiador Ramón Germán Carrera Damas dice que después de la ruptura del nexo colonial, después de la independencia de Venezuela con respecto a la monarquía española, fue ese acontecimiento político, el establecimiento del sufragio universal directo y secreto, el acontecimiento político más importante de nuestra historia contemporánea. Es electo luego, utilizando esa arma del voto universal, Rómulo Gallegos, presidente de la República. Dura unos pocos meses en el poder, es derrocado y entonces comienza la etapa gloriosa y heroica de la resistencia contra la dictadura, primero de la Junta de Gobierno Militar y después contra la dictadura unipersonal de Marcos Pérez Jiménez. Mueren en la lucha clandestina Leonardo Ruiz Pineda, asesinado en una calle de San Agustín del Sur. Muere en un camastro de la Penitenciaría General de San Juan de los Morros, Alberto Carnevale. La lucha en ese entonces realmente tuvo los perfiles de una epopeya. Se recupera el 23 de enero del 58 el régimen democrático. Se inicia entonces un periodo de consultas entre los partidos para ver si se escogía un candidato de todas las fuerzas democráticas. Son las célebres mesas redondas, pero desgraciadamente no se pudo lograr ese acuerdo. Y entonces se firmó el pacto de punto fijo, mediante el cual se comprometían todos los partidos a respetar el resultado electoral, a apoyar al presidente que resultara electo y a formar un gobierno de coalición. Triunfó Rómulo Betancourt con 1.382.900 y tantos votos. Puso una ventaja sobre su más cercano competidor, el contralmirante Wolfgang Larrazábal, tuvo una ventaja de 382.000 votos. Yo siempre he creído, y lo he sostenido en artículos de prensa, que si no hubiese existido en ese entonces, recién caída la dictadura, el temor de que ésta pudiera volver a través de un golpe de Estado, si no hubiera existido ese temor, la ventaja de Rómulo Betancourt sobre el segundo competidor hubiera sido mucho mayor, porque en realidad, ante el temor de que volviera de nuevo la dictadura, muchas independientes, simpatizantes de Acción Democrática, inclusive algunos militantes de Acción Democrática, por temor a que pudiera haber un golpe, si Rómulo resultaba electo presidente, ya que durante 10 años Pérez Jiménez se encargó de sembrar el odio contra Betancourt en las filas castrenses, si no hubiera existido ese temor, hubiera sido mucho mayor la ventaja de Betancourt. Se formó el gobierno de coalición, efectivamente, como se recordó aquí por parte de Ramón Escobar León, quien recordó que yo fui secretario general de gobierno en Anzoátegui. Ocurrió el Barcelonazo, que fue de corte tradicional militarista, lo señaló también Escobar León, y después vinieron también los golpes del Carupanazo, el Porteñazo, y a partir del año 60 se incorporaron a la subversión los partidos MIR, que era
producto de una decisión de ADE, la primera, y el Partido Comunista se incorporaron a las guerrillas. Rómulo Betancourt derrotó tanto las guerrillas como los clásicos golpes de Estado de corte militar. Es como dijo Mariano Pi González, que Rómulo Betancourt fue un gran piloto que supo superar todas las tormentas que enfrentó. Cumplió con, pues, con la palabra comprometida a través del Pacto de Punto Fijo, y desde el gobierno constitucional, no solamente salvó la democracia en el orden de la política interna, sino que también tuvo una serie de realizaciones muy importantes. En el orden internacional, expuso su doctrina, la doctrina Betancourt, o sea, el no reconocimiento de los gobiernos de facto que surgieran por golpes militares contra gobiernos constitucionales. También en política internacional propició un reclamo del territorio esequivo por una conferencia que se realizó en Londres en el año 63. También propició la sustitución del patronato eclesiástico por un modus vivendi entre el Estado venezolano y la Santa Sede. En el orden económico, la economía nacional creció a una tasa del 4,5% anualmente. La inflación apenas tuvo una tasa del 2,2% anual. Ahora vemos cómo durante la hiperinflación había centenares de por ciento de inflación diaria, mensual y anual también muy elevada. El déficit fiscal que encontró lo superó. Y por eso cuando entregó el poder al presidente León en 1974, ya estaba balanceado el presupuesto en sus ingresos y en sus egresos. La deuda pública era muy pequeña. Y también en el orden económico hay que mencionar otras realizaciones concretas en materia de obras públicas, el puente sobre el lago de Maracaibo, que permitía la comunicación entre la parte occidental del estado Zulia con el resto del país. También adelantó la construcción del puente sobre el río Apure. Rómulo Betancourt en salud también logró avances importantes en materia de medicina preventiva y curativa. Disminuyó sustancialmente, no recuerdo las cifras, de mortalidad general y de mortalidad infantil. En materia de educación se realizó, como se ha dicho, una verdadera hazaña. Se elevó la matrícula escolar en un 70%. Descendió el analfabetismo a una tasa de apenas del 21%. Es decir, Rómulo Betancourt no solamente salvó la democracia, sino que también puso en marcha la economía nacional con esas tasas de crecimiento y de inflación que antes he mencionado. Es esta, pues, más o menos, la parábola vital, para utilizar una frase del doctor Rafael Caldera, de Rómulo Betancourt. Cuando se inauguró la cátedra Rómulo Betancourt, un año después de su muerte, la cátedra de Rómulo Betancourt en la Universidad Rafael María Baral de Maracaibo, el orador de orden fue el doctor Rafael Caldera. Y dijo entonces Rafael Caldera textualmente lo siguiente: Rómulo Betancourt es el político venezolano más importante de nuestro siglo XX. Es esto, a grandes rasgos, dando grandes trancos, el tránsito vital de la carrera política de Rómulo Betancourt. Muchas gracias, doctor Carlos Canache Mata, por su extraordinaria
presentación. Estoy preguntando si hay alguna pregunta y me comentan los eficientes colaboradores de Universitas que no tenemos ninguna pregunta. Antes de darle la palabra al presidente de la Academia para que cierre este evento, voy a recordar en unos minutos que Rómulo Betancourt fue un factor fundamental en la reclamación de Venezuela sobre el territorio Esequibo. En dos momentos fundamentales, en 1948, durante el gobierno del presidente Rómulo Gallego, y en su propio periodo presidencial. La Academia, que tiene un interés particular, y sobre todo este año, en el tema de la reclamación del Esequibo, ha siempre ponderado la importancia que tuvo Rómulo Gallego cuando presidió, Rómulo Betancourt, cuando presidió la delegación venezolana en la novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en el año 1948. Simón Alberto Consalvi, que ocupó el sillón número uno de la Academia de Ciencias Políticas, publicó en el año 2008 un libro solo dedicado a estudiar la actuación de Rómulo Betancourt en esa conferencia de Bogotá, en donde resaltó cómo Rómulo Betancourt se había expresado a favor del anticolonialismo, referido concretamente a las colonias de las Antillas y las Guyanas, pero sin embargo consignó una declaración que va a ser posteriormente fundamental, va a ser clave en las gestiones diplomáticas venezolanas. Simón Alberto Consalvi señala en ese libro, Efraín Shada Aristigueta señala que esa declaración de Rómulo Betancourt echaba por primera vez, después de 50 años que se dictó el laudo, los asideros políticos y jurídicos de la justificada reclamación territorial sobre la Guyana Esequiba. Y después también en su periodo presidencial, en varios mensajes dirigidos al Congreso en el año 62, en el año 64, y con el apoyo que le dio al canciller Malco Falcón Briceño y a Carlos Sosa Rodríguez, embajador de Venezuela en la Asamblea, en la Organización de Naciones Unidas, llevó la voz de Venezuela muy en alto en este tema de la reclamación y obtuvo el grandioso triunfo de que la ONU aprobara, pocos días después de las palabras del canciller Marcos Falcón Briceño, un acuerdo conforme al cual Venezuela, el Reino Unido y las autoridades de la Guyana Británica se comprometieron a examinar los archivos relacionados con la controversia. De manera que a toda la brillante actuación de este venezolano ilustre se une este tema que en estos momentos es de una preponderante. Doctor Julio Rodríguez Berrifetia, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, tiene usted la palabra. Es para nosotros motivo de particular satisfacción el poder tener, gracias a la iniciativa del doctor Ramón Escobar León, la posibilidad de dirigirme a ustedes para clausurar este acto dedicado a la obra del doctor Carlos Canache Mata, en la cual trae a nuestra memoria momentos cruciales de la vida y obra del líder y estadista Rómulo Betancourt. El evento que hoy celebramos en el día de hoy rememora en nosotros recuerdos familiares relacionados con la amistad de nuestros padres con la familia del autor del libro que hoy se presenta. Por otra parte, el presidente Rómulo Betancourt fue una figura que compartió una relación especial con mi padre y del mismo podemos evocar gratos recuerdos relacionados con él. En efecto, pudiéramos hacer referencia a la oportunidad en la cual ejercimos la consultoría jurídica y la gerencia general del Fondo de Crédito Agropecuario bajo la presidencia del doctor Víctor Jiménez Landines. El mismo fue ministro de Agricultura en el gobierno del presidente Betancourt y con frecuencia relataba todo el proceso que llevó a la reforma agraria en el país. Es conocido el apoyo del presidente Betancourt a esa iniciativa legislativa que permitió la democratización y la pacificación del campo venezolano a través de una distribución más justa de la propiedad agrícola del país y la idea de lograr un desarrollo rural integrado. En otro momento de nuestra vida, realizando estudios de administración pública en la Kennedy School de Harvard, tuvimos la oportunidad de conversar con John Kenneth Galbraith acerca de la obra
Venezuela, Política y Petróleo del presidente Betancourt. El ilustre profesor de la Universidad de Harvard, que conoció al líder venezolano, tenía una opinión elogiosa con respecto al sujeto del libro que hoy nos ocupa. Nuestra otra experiencia, digna de comentar con ustedes, se refiere a mi época de gerente general de la Fundación Banco Mercantil, en la cual tuve la oportunidad de conversar en más de una oportunidad con el doctor Horacio Beco sobre Rómulo Betancourt. En efecto, el ilustre intelectual argentino realizó un importante trabajo bibliográfico relacionado con la obra del presidente Rómulo Betancourt. Los recuerdos anteriores se avivan en nuestra memoria cuando tenemos la ocasión de conocer el excelente trabajo del doctor Carlos Canache Mata, el cual, como él mismo describe, se trata de una relación de escritos de variada índole, de las decisiones y de las actuaciones de Rómulo Betancourt como líder en la calle y como estadista en ejercicio del poder, que marcaron un cambio de época en la historia contemporánea de nuestro país, con efectos que se prolongaron a lo largo de toda América Latina. Se trata de un periodo particular en el cual los grupos políticos más significativos del país se pudieron, a través de un diálogo real, unir para lograr el rescate de la soberanía popular que permanecía secuestrada. Tal como ha señalado Germán Carrera Damas, se produjo la modernización de la vida política entendida a partir de ese momento como una manifestación del ejercicio de la soberanía popular, lo cual se tradujo en una significativa transformación sociopolítica de la sociedad venezolana. Carlos Canache Mata fue un testigo de primer orden de los hechos referidos y sus artículos, producidos bajo el título de Collage, constituyen no solo una descripción de primer orden de una época de la historia del país que todos queremos rescatar, sino también una descripción amena con contenidos que guardan un estricto orden cronológico que facilita el entendimiento de los hechos relatados. Quiero agradecer a nombre de la corporación este aporte fundamental para la historiografía nacional que nos brinda el médico y abogado Carlos Canache Mata. Él mismo nos describe los efectos de una época que no ha desaparecido y que ratifica que la democracia es algo que los pueblos deben ganar día a día en el seguimiento de los líderes que, como Rómulo Betancourt, dan todo su esfuerzo por mantenerla. Igualmente quiero manifestar a mis compañeros académicos, Cecilia Sosa Gómez, Ramón Escobar León, Rafael Madel Madrid y Ramón Guillermo Aveledo, su valiosa participación en este foro. El libro del doctor Canache Mata nos recuerda, tal como señalaba en las últimas líneas del mismo, que cuando el peso del liderazgo histórico se pone al servicio de una causa buena, deja también una huella buena. Si ocurre lo contrario, la importancia del liderazgo histórico sigue, pero para el mal recuerdo. Eso es lo que hay que distinguir. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a nuestro estimado y querido doctor Carlos Canache Mata y a todos los intervinientes en este acto y a todos los que participaron oyendo este evento. Y en nombre de la Academia dejo clausurado este acto. Muchas gracias a todos ustedes y feliz tarde.